Tío, que le estoy dando la puta vez, tío. Que estaba dando. A proteger. Tío, ¿de qué coño vas? Muerto. No lo entiendo, tío.
Mira, está aquí. Tío, que le he pod... que le he dado la... Tío, en serio, que me estoy protegiendo, tío. Pasado una puta barbaridad. Me da la sensación de que se han pasado una puta barbaridad. Increíble. Pero una locura. ¿Qué ayuda ni qué pollas? ¿Qué ayuda ni qué pollas? Yo no lo entiendo, tío. Tío, yeah.
cago en el co... Estamos sin nada para curarnos. Estamos sin nada para curarnos. Contra estos niños, es que tío, atacan súper rápido, tío. Atacan súper rápido, no puedes hacer nada, tío. Y encima si son dos, no entiendo, tío. No lo entiendo, tío. No le pillo el puto truco, tío. No le pillo el truco, tío. No le pillo el truco ninguno. No le pillo el truco, tío. No se lo pillo. No se lo pillo. No se lo pillo, tío. No lo entiendo. Este se va a la derecha. Vete a la derecha. Coño. Ay. Mierda. Con el puto de la pistola de los cojones. No sé qué coño ha hecho ahí. No sé por qué me he ido para adelante en vez de para atrás. Quería irme para atrás. No lo entiendo, tío. No le pillo el truco. Entiendo. Si te revientan en, no sé, si te revientan entre dos, es que no encuentro el truco al luchar contra más de dos, o sea, contra más de uno, qué cojones.
Joder, es que son súper agresivos, tío. Es que no puedo hacer nada. Me cago en tu puta madre. Es que son la hostia de agresivos, tío. Son súper agresivos estos, tío. En serio, ¿eh? Joder. No puedo hacer una mierda. Sigo sin saber qué son los dos iconos que tenemos encima de la vida. No tengo ni idea. Pero ni idea. Oye, oye. No me verás. No me veréis, ¿eh? No me jodáis. Uy, qué tentación de pillarlo. Hay un montón de peña aquí, tío. Hay muchísima. Ay, Dios. Me he salido de la hierba. Ven aquí. ¿Me ha visto? ¿Vas? ¿Qué cojones? Paso de resucitar por una gilipollez, tío. Pero paso olímpicamente de recitar por esta gilipollez. No sé, no encuentro el truco, sinceramente no. Y el autolock ese que tienen los putos enemigos, tío, que se lo arrastran todos los souls y Bloodborne, tío, de verdad. Ese puto autoapuntado que tiene. Me cago en la madre que los parió con los autolock esos. En serio, eh. Es alucinante. Es alucinante, tío. O sea, lo esquivas y cómo te guía. O sea, cómo te sigue aunque lo esquives. Es alucinante. Es alucinantemente injusto, tío. Pero injustísimo. No te suicides, coño. Joder.
Es que no entiendo el truco, tío. De verdad, no le pillo el truco a cuando hay más de dos enemigos. Y encima aquí está el gordo este, ¿sabes? O sea, es que tócate los cojones. Aquí está el gordo. Bueno, vamos a practicar igualmente. Venga, si es que... No sé. El caso es practicar, supongo. Saliendo de que te cagas. Pero aquí está el gordo. No. Ahí está el gordo. Y estamos sin vida. Es que voy para allá, ¿no? Pues voy ya está, coño. Joder. Bueno, vuelvo, no sé. Vuelvo en 5 minutos. En 5 minutos, sí. Tengo miedo. Espérate, vámonos para acá. Vamos aquí, el más cómodo. ¡Oh, qué joder! Uf, es que no tenemos nada para curarnos, ¿eh? Perdón. Voy a descansar. Voy a descansar, voy a ir para atrás a comprarle... ¿Dónde era? Era aquí. Os he estado esperando, buen señor. He invertido el dinero que me disteis en mercado. Adelante. A ver. Nada que nos interese. Un fantasma. Este puede ser interesante, pero 3.000 es un puto huevo, ¿eh? Así que... Por cierto, buen... Muy bien. Estoy pensando en expandir mi negocio. La caída de Ashina es inevitable. Podría decirse que el barco, es decir, es una gran... Por eso tengo un favor que pediros. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Podríais averiguar qué necesitan los samuráis de Ashina ahora mismo? Si me lo decís, podré proveérselo. Sois un shinobi. Seguro que tenéis buen oído para recabar información del enemigo.
Por favor, ayudad a este pobre mercader. Saludos, un placer. Adelante. Compraré información. Os doy las gracias por vuestro apoyo. Como sois un shinobi, os daré información sobre herramientas shinobi. Sí, os place. Una vez vi un tubo que escupía ráfagas de fuego. ¿Sí? Cuando asaltamos la hacienda Hirata, uno de mis compañeros se hizo con uno. ¡Pum! ¡Pum! Así suena el fuego cuando se dispara. Nota de Chajirones escrita por Anayama. Parece tener algunos daños. Dato lucrativo número 76. Cuando nos quedamos en la hacienda Hirata, sería una herramienta shinobi. Un tubo de fuego en la hacienda Hirata. Lo tendré en cuenta. Hasta otra, buen señor. ¿Qué precisan ahora los samuráis de Ashina? Contádmelo si lo averiguo. Están todos de pie otra vez. Es una mierda. Lo que me ha costado. Joder, me cago en Dios, esos tíos, de verdad, cómo puto pegan. Pegan muchísimo, tío, todo el rato. Pegan un puto huevo, eh. Uf, estamos sin grajea. La hacienda Shinobi es esto, ¿no? La hacienda Shinobi, la hacienda Hirata es esto. ¡Coño, me cago en Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Hostias! ¡Hostias! Estamos muertos. ¡Hostia, el cabrón! ¡Uf! ¿Es el gordo este? No. Estos son unos cabrones. Creo que son estos los cabrones. Ah, no. Uno de los dos tipos de samuráis son unos cabrones, pero vamos, de los gordos. Uf, tenemos uno para enfrentarnos al... ¿Qué cojones? ¿Qué coño tocas? ¿Qué hace de mierda? Si viene para acá, le pillamos. Le pillamos.
Ahí viene. A ver si no nos mata. Ay, mierda. Que nos mata, ¿eh? Joder. Estamos muertos, ¿eh? No quiero resucitar, tío. No quiero. No. ¿Qué coño hace el hijo de puta ese tocando la campana, tío? O sea, ¿qué coño hace? ¿Qué es lo que hace? Que es que no me queda claro. Su puta madre. ¿Suben aquí? Ah, no suben. Mierda. No sabía que estaba viendo para acá aún. Confeti divino, confeti imbuido con una bendición divina para ahuyentar las apariciones. El papel se fabrica con mucha ceremonia y la pulpa se aplana con agua de manantial. Como los dioses bendicen el agua, el confeti bendice a quienes le tocan, lo tocan, para que los ataques afecten a enemigos de tipo de aparición. Vale. Márchate si aprecias tu vida. No puedes decapitar a quien no tiene cabeza. Nuestras armas fueron inútiles. Vale. Creo que para eso vale el papel que nos han dado. Creo que es algo similar como lo que tienen en Dark Souls. ¿En uno o en el 2? Creo que es en el 1. Si no me equivoco, en el 1. Creo que era en... Para matar a los fantasmas había que tomarse una cosa y que tus ataques le... Que los ataques tuvieran efecto sobre ellos.
A ver si este se va. Y matamos al... Baja, tío. Le está dando la B. Pensaba que se iba a caer. Si le daba la B. Pero... hay que darle a la A, tío. Hay que darle a la A. ¿En serio? O sea, por morir, o sea, no hace falta ni resucitar. O sea, ya con morilla suficiente, no jodas. Oye, venga, me voy a dar por culo. Realmente no noto ninguna diferencia matando al de la campana, sinceramente. Pero no noto nada en absoluto. Nada. Con el puto de los disparos, de verdad, que por culo. Qué cabrones. ¡Oh! ¡No! Joder. No, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, a ver, no lo sé. Voces. Opciones de juego, automática. No. Nope. ¿Dónde? Perdón. Ah, coño, hostia, no lo he visto, perdona. Ah, pues sí, sí, sí puede. Sí, sí, sí puede. Hostia, no lo he visto. Nada, hombre. A ti por pasarte. ¡Hostias! Coño, ¿que pueden venir aquí? Hala, muy bien visto. El problema es que estamos ahora sin curas, tío. Para este. Y este nos revienta. Y este nos revienta, tío. Hostia, la pistola sigue vivo. A ver si nos pierde y le pillamos por la espalda. Pues realmente ni me había preguntado yo si podía quitar la sangre, porque como es algo que no me importa. Pero, de verdad, ni lo he visto, tío.
Y he entrado varias veces. Ni lo he visto. Pues aquí este no nos pierde. A ver, por aquí no podemos ir. Ahí no, porque ahí me da miedo ir. Ahora sí nos pierde el cabrón. ¿Dónde está? Está aquí. Oye, si le he dado esto, o sea, si le he dado a protegerme, tío. Es rapidísimo. Voy a usar el cita. Pero pedazo de mierda, muévete. Qué cabrón, tío. Pensaba que iba a irse. Ese movimiento, tío, me mata. Me mata ese movimiento. No puedo pararlo, tío. No puedo pararlo, tío. No se me dan nada bien estos bichos, en serio. Es alucinante, tío. Es alucinante. Es muchísimo más complicado que los Dark Souls y Bloodborne. Juntos. Es mucho más complicado. Se me hace mucho más complicado. Es alucinante. Aquí con la cantidad de enemigos que hay es brutal. Es que quiero pillarle el truco, cojones, porque es que sí, ¿verdad? Ahí rabiando. ¡Ah! En el puto ese de la pistola, o sea, de verdad, su puta santa madre. Su puta madre, en serio, A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? ¿Por dónde hay que ir? O sea, una vez matemos a estos, ¿por dónde hay que ir? Vale, que es por ahí. Vale, parece que hay que ir por ahí. Supongo que por ahí podemos engancharnos. ¿No puedo abrirlo? Tío,
Que lo he esquivado. No. Dispara. Stop. ¡Hostia, que hay otro! ¿Qué hay otro, amigos? Es que no se muere, o sea, no se mueve, tío. Venga ya, hombre. No se mueve. Se queda quieto y vigilando el cabrón.